Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos. Seguimos avanzando con Fútbol Total después de lo que ha sido la primera parte de Ecos de la Etapa, allí el trabajo realizado por Marcos Dos Santos en el campo de juego. Enseguida que terminan los encuentros, fresquita las notas con los protagonistas, con las figuras más destacadas, en algunos casos con los técnicos. Bueno, ahora tenemos también la segunda parte, después de este nuevo resumen que nos dan los compañeros sobre resultados y posiciones de los torneos de AMFA. Y qué caritas que se nota cuando Marco los toma, qué satisfacción les da, porque claro, por supuesto. Ven un micrófono, les cuesta un montón hablar, decir dos palabras juntas, a veces es dificilísimo, pero qué lindo, ¿no? Qué cosa linda. Bueno, eso no le ocurre a usted. ¿Eh? Eso no le ocurre a usted. Usted puede hablar largo rato sin ningún problema. Seguimos adelante, vamos a obviar palabras necias, oídos sordos, dijera Vanessa Britos. Unidos le ganó a Tapir 2-0, Unidos 2, Tapir 0. San Rafael empató con Los Tierras 0-0, con La Justa 2, Inter 0 y San Rafael 0, Inter 0. Aquí estamos hablando del torneo uruguayo Fútbol 9 de Primera División y el puntero aquí es Unidos con 53 puntos, con La Justa 51, 50 para Unión, 34 La Escuela, Inter 32, 31 Tapir, 30 La Capilla. Las principales posiciones. Déjeme agregarle que ese torneo acaba de finalizar, o sea que las tres posiciones que usted marcó como primeros son los primeros puestos como quedaron finalmente los ganadores definitivos, digamos. Quiere decir entonces que las felicitaciones para Unidos. Y vamos a reiterar que siempre decimos que cuando se leen las tablas, nosotros esperamos, más allá de que el campeón pueda haber surgido dos o tres fechas antes, como acontece en todos los torneos, se tiene que esperar hasta la última fecha por un tema administrativo, de presentación y todo lo demás. Entonces, por eso es que se leen las tablas hasta el último día. Vamos a reiterar los tres primeros, entonces. Muy bien, Unidos con 53, con La Justa 51 y Unión con 50. Muy bien. Seguimos adelante con otro torneo, La Isla. Le ganó a Inter 1-0, Babala Z4 2, Los Tierras 0 y San Rafael 2, 21 de noviembre 1. Esto pertenece al torneo uruguayo Fútbol 9 Primera División y se jugó recién la primera fecha, por eso es que los punteros son Babala Z, La Isla y San Rafael, que fueron los que ganaron. Muy bien, ahí se termina entonces el balance de esta etapa. De resultados. Volviendo a reiterar que todo esto que ustedes manejaron complementa la información del Fair Play con 19 equipos sin futbolistas suspendidos. Ese es el saldo entonces del Fair Play de esta última fecha disputada en ANFA. Muy bien, y vamos ahora entonces a lo que apareció en el diario La República. Seguramente el señor director lo pone en pantalla y ustedes lo están viendo. Nueva entrega de premios en diciembre en el Palacio Legislativo. Se declaró de interés departamental el desarrollo de la integración nacional del fútbol semiprofesional y amateur del Uruguay. Esto es parte de lo que habíamos, de lo que veníamos anticipando, y el próximo 27 va a ser la entrega. 27 de diciembre, allí en el anexo del Palacio Legislativo, está programado este evento. Si bien falta algún detalle todavía por parte del Palacio que nos debe comunicar, detalles que tienen que ver con el armado, el lugar y demás, sí. Pero bueno, está todo encaminado para que ese día sea, además de la entrega de premios, una exposición sobre el semiprofesionalismo, figuras invitadas, como siempre, exfutbolistas, autoridades. Bueno, realmente esperemos que sea un cierre de temporada como ANFA suele realizar. Y con muchísimos premios, además. Sí, un promedio de 100 premios van a ser entregados en esa velada. Y además, como decía Luis, se va a exponer la estructura 2019 de ANFA, que es la que abarca, entre otras novedades, aspectos que son prioridad, en el que se pone un énfasis, por ejemplo, la oficialización de las categorías y licencia de clubes, lo que hablábamos recién, a nivel semiprofesional y amateur, así como de CAFU, de la Confederación de Árbitros del Fútbol Uruguayo, y el registro oficial de clubes, equipos y árbitros de nivel amateur y semiprofesional. Es parte de un gran movimiento, sí, que esa noche va a haber así, ¿no? Reiteramos que muchas veces los equipos, de pronto, cuando terminan los campeonatos,
Generalmente se acostumbran todas las ligas a retirarle el trofeo en la sede, en una oficina, un saludo. En la cancha muchas veces. Sí, muchas veces en la cancha, un apretón de manos y se terminó. Claro. Acá se hace todo una exposición. ¿Por qué preguntaban algunos equipos? ¿Y por qué no entregan? ¿Por qué no llaman ahora a entregar los trofeos y hubo una cantidad? No, no, lo que pasa es que se hace un evento importante y en un lugar tan emblemático, en este caso, pues se han hecho en una cantidad de lugares, pero en este caso un lugar tan emblemático como es el Palacio Legislativo, el Palacio de las Leyes, pero además con presencia, y eso creo que también es lo importante, con presencia de legisladores. En todos estos eventos siempre hay legisladores y siempre hay un motivo como para poder resaltar lo que es la organización, pero también darle ese estatus que precisan los equipos que están compitiendo en ANFA. Creo que de alguna manera para todos ellos llegar a un lugar de esta característica, tener en la mesa autoridades, jugadores, claro, técnicos, creo que le da un motivo más importante para ellos mismos. Y les quiero contar que en la última reunión se trató mucho el tema de sponsorización a favor de los clubes. Claro. Con esta semiprofesionalismo, esto puede llegar a que los equipos tengan uno o dos apoyos que mensualmente, claro, les ayuden, claro, con sus equipamientos, sus balones. Bueno, creo que todo suma para que realmente los equipos saquen provecho de esta vidriera que va a ser el fútbol semiprofesional. Declaración de interés gubernamental, eso ya lo sabemos, que es un respaldo necesario para poder trabajar en forma seria y además mostrar que se trabaja en forma seria. Ya se hizo una primera nómina de equipos seleccionados para el registro, que van a ser los destinatarios a recibir la licencia, el registro y el reconocimiento como clubes oficiales de la categoría semiprofesional. Y además el torneo, se va a hablar también del torneo Integración 2019, que ya tiene inscripciones gratuitas, ya se abrió la inscripción. Bueno, muy bien. Con toda esta información estamos prácticamente cerrando nuestro capítulo porque ahora llega la segunda parte, de lo que es el espacio denominado Ecos de la Etapa. Nosotros ya nos despedimos. Pero antes de despedirnos, sí, recordemos que San Gregorio empató 1-1. 1-1, sí, señor. ¿Con quién? Con Paso de los Toros. Con Paso de los Toros. Esa es la eliminatoria por el sector 2 de Tacuarembó. Muy bien. Bueno, muy bien. Y estamos arriba. Recordemos también que todos los lunes en vivo por todas las redes sociales a partir de las 21 horas está Fútbol Total Radio, el formato Fútbol Total Radio donde usted se puede comunicar, interactuar a través también de las redes sociales. Y recordemos que algún día de estos la Cámara de Fútbol Total va a estar en San Gregorio con un buen asado, con una buena bebida regada para disfrutar un momento bárbaro preparado por nuestro amigo Francisco. Haga buena letra entonces porque mire que los van a estar mirando, así que bueno, haga un abrazo. Y además hágase hincha de San Gregorio este fin de semana, porque con un empate a cero, con un triunfo, San Gregorio clasifica. Si usted lo invita con un asado, se hace hincha, socio. Somos todos San Gregorio. Vamos arriba San Gregorio. Un abrazo y nos vemos en 7 días, amigos. Francisco. El saludo para todos ustedes, nos estábamos despidiendo con el saludo para la gente de San Gregorio, pero en general para todos los amigos que nos ven y que nos siguen a través de este programa que lo hacemos con tanto cariño y a veces le ponemos esa cuota de humor necesaria. Muy bien, un abrazo grande para todos. Gracias por compartir Fútbol Total. Nos reencontramos con la pasión del fútbol en una semana y seguiremos junto a ustedes. Siguen los goles, siguen las emociones. Partidazo el que acabo de ver y pude presenciar, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo estás, Carlitos? La verdad, muy bien. Los rústicos. Sí, los rústicos. Y así rústicamente sacaron el partido adelante. Le hicieron honor al nombre del equipo, ¿no? Sí, fue así con un nombre menos y pudimos sacarlo adelante. La verdad que sí, fue un partido de lucha, trabado, intenso, pero con respeto igual, ¿no? Sí, 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 sí. Y con el tiempo que hace que no jugamos y eso que estoy parado, para mí moverme ahora es un lujo. Bueno, el dueto arbitral te eligió como la figura del encuentro. O sea que venís bien. Para arrancar, sí. Para arrancar, sí. Falta un poquito más de movimiento. Sí, falta un poquito más de movimiento para y listo. A ver, son cosas que pasan. Sí, sí, pero sí. Es lindo que te reconozcan, ¿no?
No, sí, la verdad que sí, muy contento. Y después, como decís vos, de tanto tiempo estar parado, volver a la cancha y que te elijan. ¿Es tu regreso hoy? Sí, por eso. Regreso. Mejor jugador del partido de parte de ANFA y Fútbol Total. ¿Qué más pedís? Bueno, ahí va, muchas gracias. Dedicáselo a quien quieras. No, a todos los rústicos nomás, que son los que metieron mucho. Y bueno, a seguir por la senda de los éxitos y vamos arriba, ¿eh? Ahí va, muchas gracias. Bueno, seguimos avanzando en la tarde acá en Fútbol Total. Bueno, cuando hay que jugar, primero. Segundo, cuando hay que cubrir puestos. Tercero, cuando es el puesto quizás más ingrato, apareciste vos, Miguel. Sí, el más difícil. Nos faltó el golero, estábamos medio enfermos, medio gripado y tal, se complicó hoy. Pero tuviste una actuación excelente. Sacaste tiro libre, descolgaste centro, a pesar del mal resultado, que eso es anecdótico. A mí lo que me llamó la atención es que al no ser arquero, tuviste una excelente actuación. Algo, me gusta un poco el arco, sí, pero no es lo mío. Es como te digo, cuando nos faltan jugadores, tenemos complicaciones y tal. Y hoy nos faltó golero y tuve que atajar. El puesto más difícil es este, pero está. ¿Mucha presión para eso? Bastante, sí. Se notó en la cancha el gol ese en contra que me hago. Fue complicado. Bueno, pero eso también es un poco de falta de tener la experiencia bajo los tres palos. Es un error no forzado, se le podría decir. Sí, claro. Nadie quiere agarrar ese puesto. Entonces, yo juego en la defensa, pero está. Tenía que agarrar el arco porque no había otro. Pero tuviste un centro, una pelota que te patearon en el medio del arco que se la descolgaste del ángulo. ¿Esa fue la mejor para vos? Sí, creo que sí. Apañó todo ese gol en contra, ya te digo. No esperábamos esto. Venimos de un resultado muy grande el fin de semana y todavía perder de vuelta es complicado, ¿eh? Y es fútbol, hoy toca. Mañana no, mañana sí, puede ser. Pero así es el fútbol amateur. A veces la gente llega, a veces les complica llegar un poco. Problemas de enfermedad, de laburo durante toda la semana. Mañana hay que volver a laburar y un montón de cosas. Y a veces no se hace fácil el camino, ¿no? Sí, se complica, sí, bastante con el tema de la gente porque... Es como te digo, son casi todos gurises y está. El fin de semana pasado éramos 6, hoy pudimos llegar al cuadro, pero bueno, no se dio el resultado. Bueno, pero quería destacar eso, tu trabajo abajo de los tres palos en el día de hoy, a pesar del error, fue excelente. No te vayas con la remembranza en la mente de ese gol, que yo sé que puede ser difícil para vos. Llévate el recuerdo de que tuviste una tarde buena y podían haber sido muchos más goles si no fuera por tu actuación. Esperemos que sí. Igual el fin de semana voy a tener que atajar de vuelta porque está, no queda otra. Y bueno, y seguramente te voy a volver a ver por acá y si llegás a tener una actuación otra vez casi impecable como la de hoy, te voy a tener de vuelta acá enfrente del micrófono. Así que bueno, aprovechá, saludos a quien quieras. Bueno, muchas gracias a todo el equipo que vino hoy y bueno, a seguir con esto que es lindo el fútbol y está, se gana y se pierde. Exactamente, más fútbol, más recorrida, todo lo tenés acá. ¿Lo tenés acá en dónde? En Fútbol Total. Sigue avanzando la tarde, siguen avanzando las notas acá en Fútbol Total. Estamos con... Francisco Larrañaga. Por los guantes, me parece que es obvio el oficio, ¿no? Bien, sí, salimos, anduvimos bien. Se dio un partido bastante entretenido, por momentos tenso, pero estuvo bueno. Pudimos mantener la valla en cero, que es lo que importa. Y bueno, está, el cuadro ganó, que también suman otros 3 puntos para estar medio ahí arriba de la tabla y seguir afianzándose, ¿verdad? ¿Y vos cómo te sentiste en lo personal? Muy bien, porque ya, bueno, por motivos personales, había hace un par de fechas que no estaba, que no podía estar, y a veces se nos dificulta también el tema de práctica y además por el tema de lluvias, que parece que estamos en invierno todavía. Sí. Y la verdad que vine y fui agarrando confianza durante el partido y cada vez me sentí mejor y bueno, se pudo mantener la valla en cero, entonces eso fue lo importante y me sentí cómodo. Eso es importante no solo por tu trabajo, sino por el trabajo de todos los compañeros también, ¿no? Que ayudan a que la valla se mantenga en cero, que eso es importante. Sin duda, el mérito mayormente es todo de ellos. Yo pongo mi granito de arena para poder colaborar, pero el trabajo es de todo y bueno, cuando me toca trato de hacer lo mío y hoy se logró. ¿Vergonzosa? ¿La gordita? No. ¿Cómo se llama la gordita? Magalí. Magalí, ¿qué sos de él? La hija. Ah, ¿estás contenta de que papá no le hayan hecho goles hoy? Uh-huh. ¿Y cuando hacen goles le decís algo?
Ah, bueno, está, te aguanta. Ayer nadó mucho ella, compitió en natación ayer y ganó muchas medallas también. Muy bien, así que sigue los caminos del deporte. Sí. Es importante inculcarle el deporte a los niños, es fundamental. De parte de ANFA Fútbol Total, te hago la entrega del jugador del partido. Y no necesariamente cuando dicen que la figura es el arquero porque el equipo estuvo mal. A veces ayuda y los demás compañeros, como hablábamos hace un ratito también, así que necesariamente no tiene que ser así. No, no, sin dudas, en realidad fueron, bueno, los primeros 20 minutos entramos un poco entreverados, por así decirlo, el cuadro rival empezó mejor, lo cual ahí tuve dos o tres oportunidades que pude mantenerlas en cero, después cuadro nuestro, por suerte, arrasamos con todo respeto al otro cuadro, entonces se hicieron los tres goles, se vino bien, bueno, a lo último nos echaron a dos, a yo uno, y se vinieron arriba, por lo menos por el descuento, y también fueron ahí que tuve la parte más tensa al principio y al final. ¿A quién le dedicamos el premio? Y a mi niña, a mi esposa y bueno, y a todo el cuadro, sin dudas, obviamente, que siempre me respalda. Bueno, muchísimas gracias y por más éxitos, ¿eh? Gracias a ustedes, vamos arriba. Seguimos avanzando. Ya los últimos partidos de la jornada, nos encontramos con Diego Sánchez. De los Titanes. Partidazo. Pa. Partidazo. Corriste todo. Muerto. Pues yo tuve la oportunidad de verlo porque estuve acá. A veces no estoy en todos los partidos, bueno, puedo, pero en esta cancha los que se juegan, lo pude ver. No solo vos, sino todos los compañeros. Pusieron, metieron y fueron para adelante. Sí, lo que pasa es que somos todos dulces chicos y el otro cuadro eran grandes y querían ir de vivo. Bueno, entonces hay que dejar todo, si no, te pasa para arriba. Y sí, totalmente. Arrancaron en desventaja. Arrancamos, por un error del arquero. Y después, bueno, sacamos adelante. Terminaron 4-2. Partido lindo, interesante. ¿Un gol fue tuyo? Sí, el tercero. ¿Te acordás cómo fue? Un corre, saco el corto, hago una pared con el 7, me la da y le puedo cruzar. ¿Y adentro? Adentro. ¿Qué se siente? Y nada, ganamos, ahora cómo vamos, ¿cómo vamos la tabla? Vamos por allá arriba, vamos a ver. Bueno, vienen bien, que es lo importante, venir bien. Aparte no solamente venir bien, sino jugar, divertirse, venir el domingo a pasarla bien, con los compañeros, con los amigos y... Sí. El resto es anecdótico, como bien dice. Si ganamos o perdemos, no importa, lo que pasa es... La cuestión es poder divertirse. Te vamos a hacer entrega de parte de ANFA y Fútbol Total el premio al mejor jugador del partido. Servítelo nomás, tómalo en tu mano, te lo puedes llevar. Es bueno, sin costo. ¿A quién se lo querés dedicar? A Mojarra. Vení, Mojarra, vení. Vení que Mojarra anda medio complicado, Mojarra. ¿Qué pasó, Mojarra? Ah, tuvimos un pequeño accidente ahí. Se complicó la mano ahora. Bueno, pero ¿cómo lo ves al polluelo? No, tremendo jugador, la verdad. Complementa con el equipo, los muchachos juegan todo en compañerismo, es lo bueno. Y está. Ahora él se fichó y bueno, es mejor. ¿Y al equipo lo ves asentado, lo ves bien? Sí, tenemos lindo equipo, somos campeones del campeonato pasado, digo, está algunas bajas que tuvimos importantes, pero de última, el equipo se complementa y tratan de jugar bien y juegan bien. Empezamos perdiendo y terminamos ganando, digo, es algo de que mérito de todo. ¿Y qué? Y con un jugador menos. Es verdad, con un jugador menos, que no es un gran detalle ese, ¿no? No es un detalle pequeño, digamos. Ah, no, se nos tuvimos la baja del golero y está. El que atajó el golero no, es jugador, pero la verdad que atajó bastante bien. Pero tuvo unas salvadas providenciales muy buenas, ¿eh? Sí, fue el error del principio porque nervioso en el momento, pero después, bueno, está, se supo atar ahí al arco. Se jugó la ropa y listo. Sí. Tiene que, a veces pasan esas cosas, acontecen, y es lo lindo de este fútbol también, ¿no? Y sí, es lo lindo. Igual nosotros, está, siempre pensamos en que no importa si ganamos o perdemos, lo importante es que ellos se diviertan y que se juegue bien. Tampoco, viste, que somos de andar una para la otra, no, nosotros tratamos de jugar bien y bueno, el otro equipo también, un cuadrazo, nos hicieron tremenda pelea, empatando 2-2 ahí, bueno, está, después los gurises se destacaron ahí en jugada individual y pudieron convertir. Y bueno, cosas que pasan. Bueno, como les digo a todos, muchos éxitos de aquí en adelante, que sigan laburando, sigan trabajando y sigan esforzándose, porque esto es esfuerzo, esto es amor al fútbol. Porque esto es ANFA, es fútbol amateur, es el fútbol del campito, el que aprendemos, donde aprenden los jóvenes, donde los grandes vienen a divertirse, donde los más grandes de los grandes vienen también a entretenerse un rato y quizás a sacar la presión de toda la semana, del laburo, de la familia, un montón de cosas, y esto lo toman como un despegue por un ratito. Y sí, yo, por ejemplo, en mi caso, yo era el defensa de ellos, ahora, como tuve el accidente, estoy de técnico, agarré de técnico que fue delegado, los gurises me respetan, que es lo principal. Yo también vengo para distraerme un poco de todos los problemas, te despejás.
verlos jugar es un placer. Exactamente. Bueno, no se muevan de ahí, que todavía nos quedan algunas notas más por hacer en esta tarde. Les agradezco mucho. Te llevas el premio. Así que, ¿qué más pedir? Tarde redonda para la gente de Titanes hoy. Seguimos avanzando. Bueno, los compañeros te gritan, hay cosas que tienen que gritar, cosas que no, pero contentos porque fuiste el jugador del partido y fuiste el autor del único gol del partido. ¿Cómo estás, Nahuel? Muy buenas tardes. Muy bien, contento, contentazo. Se dio el resultado y el gol en lo personal, pero bueno, es un partido difícil, hasta el final luchando y bueno, nos llevamos los 3 puntos. Partido trabadísimo, trabadísimo, tuve oportunidad de verlo y fue muy, 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 muy trabado. Sí, la verdad que sí, ida y vuelta y falta va, falta viene, pero está, nos llevamos los 3 puntos, que es lo más importante. Eso es lo importante. Aparte, dentro de la falta va, falta viene, nunca fue el juego brusco, nunca fue lo ilegal, simplemente roce de fútbol. Claro, claro, para cortar una jugada, un contraataque o algo, pero no, nada brusco. Bueno, eso es lo importante. ANFA y Fútbol Total te hacen entrega del mejor jugador del partido y dedícaselo a quien quieras. Bueno, muchísimas gracias. Le digo a mi novia que vino de Villa Unión, de Artigas, a verme y a mi familia. Qué bueno que vino de allá, ¿no? Sí. Lindo regalo para que te venga a ver. Sí, sí, sí. ¿Te acordás del gol? Sí, el gol, contraataque, pelota va, me meto entre los dos defensores y tiro un cruzado y bueno. Yo creo que si el golero metía las manos le iba a pasar lo mismo, le cortaba las manos, porque fue una potencia bárbara. Sí, salió fuerte el tiro. Gracias a Dios entró. Bueno, es lo importante y fue el gol de la victoria. Te agradecemos mucho y suerte, muchos éxitos como siempre. A vos y a toda la gente de la banda Fútbol Club. Bueno, vamos arriba, un gran abrazo a la banda que... Dale. Muy buenos compañeros. Bueno, último partido de la tarde de hoy. Nos encontramos con Matías, el jugador del partido. ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien? Todo tranqui. Babala, ¿cómo estuvo Babala hoy? Oh, impecable. El trabajo en el equipo ahí, impecable. Buena victoria. Buena victoria, sí, arrancando el campeonato ahí con 2-0, ya está. Bien, no hiciste gol, pero hiciste asistencia. Asistencia, sí. ¿Las dos asistencias de los goles? Una de ellas, la otra jugada ahí, terminó un córner y está. ¿Cómo viste al equipo? No, bien, va a arrancar, bien. Falta un poco físico nomás, pero bien. Como todo, adaptándose al trajinar del partido a partido, se va llegando a una forma adecuada de hacerlo, ¿no? Sí, indudable. El Guilla ahí se calentó el momento ahí, pero está, fútbol. Cosas de fútbol, que quedan en la cancha y por suerte terminan en la cancha porque se saludaron todos respetuosamente, se retiraron como debe ser, ¿no? Indudable, la verdad. Bueno, ANFA y Fútbol Total te hacen entrega del jugador del partido, la plaqueta, obviamente te la llevas gratis, no hay ningún costo. Así que ahí te aplaudo de la barra, así que ¿a quién se lo quiere dedicar? Al equipo ahí, a todo el equipo ahí. Bueno, ahí está. Bueno, te agradecemos mucho a todos los... Bueno, y de esta manera culminamos una jornada más aquí en el Complejo Bellavista Sebastián Bauzá, cubriendo para ANFA, para Fútbol Total. Agradecemos a toda la producción, cámara, producción general. Y bueno, nos encontramos el próximo domingo con más, mucho más. Esto que es una liga apasionante, la liga de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur ANFA, desde acá, desde el Complejo Sebastián Bauzá de Bellavista. Que tengan todos una excelente semana y nos vemos el próximo domingo. Chau. Fútbol Total.